Humberto Hernández elabora con sus propias manos las gorras que resultan atractivas tanto a hombres como a mujeres que las compran. Esto por sus variados diseños, adornadas con broches, hebillas, fajas y bordados, entre otros matices. Es una gorra estilo militar, a la gente le gusta estas cosas, ¿verdad? Y es una gorra que es un poquito fuera de lo común. Todos los días elabora de 10 a 15 gorras, las que comenzó ofreciendo a los vecinos de su cuadra en el barrio San Judas, ubicado en el Distrito 3 de Managua. Pero en la actualidad, por recomendaciones, las comercializa con mucho éxito en el Parque Nacional de Ferias. Pretendo incursionar en sombreros, me gustan los sombreros militares, yo no sé por qué, pues me gustan los sombreros militares y también civiles. Hernández Santa María decidió emprender el negocio de las gorras luego de quedar sin trabajo y hace 10 meses decidió sacarle provecho al talento que heredó de sus padres. Me está dando mi entradita y estoy resolviendo muchos problemas que tenía económicos. Gracias a Dios, gracias a los clientes y gracias pues, al talento que heredé de mi padre. Si tienen un don y hacen las cosas con amor, los esperamos allá en el Parque de Feria. Allá estamos todos los protagonistas, todos los que fabricamos productos nacionales. Hoy por hoy se encuentra con gran entusiasmo y muchas aspiraciones de crecer. En base a su experiencia, motiva a las personas a ser creativas, usar sus dones y talentos y vencer los miedos para salir adelante. Celia Méndez Romero, TV Noticias.